Hola, morrillos. Nos encantan sus videos y son una hermosa pareja. ¿Qué onda, morrillos? He estado intentando subir el vlog de ayer, que ustedes vieron ayer. pero el internet no está sirviendo, no sé por qué. Intenté desconectar todas las cosas y conectarlas de regreso y no está sirviendo. Creo que voy a seguir intentando ahorita que tiende la cara porque estoy limpiando y tratando de subir el vlog. Qué lata cuando no sirve internet. Muy bien, morrillos. Sigue sin servir en internet, pero lo bueno es que sí lo puedo exportar, así que ya lo edité todo completamente. Que me faltaba un clip que no encontraba por ninguna parte, pero ese sexta persona ya me dijo dónde estaba, ya lo encontré, ya lo puse y sí, se va a exportar. Entonces, mientras se exporta eso y mientras regreso a internet, me voy a correr. Entonces sí, me voy a cambiar rapidito, ahorita los veo. Muy bien, morrillos, ya estoy lista para ir a correr. ¡Oh! Todavía estoy medio adolorida de aquí y de las piernas, pero siento que correr también ayuda para que ya no estés tan adolorida y se te quite. Y así. Entonces, vamos a correr un ratito. Creo que lo que corro más o menos es una milla o un poquito más de la milla. Así que, perfecto. Todavía no la corro en menos tiempo que antes, pero lo estoy intentando, morrillos. Algún día podré correr la milla en, ¿cómo cuánto? En 5 minutos. Creo que Pelón la corre súper rápido. Y algún día seré como Pelón. Algún día pude correr. Yeah. Ay, creo que va bien fea, bien roja. Lo hice, morrillos. Me cansé bastante. No tanto como las otras veces que voy a correr por la primera vez en meses y siento que me estoy muriendo. Ahorita todavía estoy bien. Pero sudé mucho. Saqué muy, muy bien. Y sí, no sé por qué siempre me duele un tobillo cuando voy a correr. Si sí, los estiro y los muevo y todo antes de correr. Antes era el tobillo derecho. Y estas últimas dos veces han sido el tobillo izquierdo. Creo que tengo que estirar un poquito más de lo que estiro. Pero aunque sea mover un poquito más mi tobillo antes de correr. Porque me puedo lastimar. De hecho, casi por la mitad de la corrida me estuvo doliendo bien feo, pero no paré de correr. No morría, pero nunca paré de correr, aunque me estuviera muriendo. Ahorita nada más voy a tomar agua, descansar poquito y voy a meter a bañar. Porque pues sí, qué asco no estar toda sudada y sucia todo el día. Ya hablé a los señores y todo, y van a venir ahorita en menos de una hora para que me hagan la llave. O sea que ya va a estar todo bien. Y sí, estoy esperando a que lleguen. Y como pueden ver, ya me bañé. Ay, está muy frío mi pelo. Y Pelón tiene partido hoy, así que cuando vaya por él me tengo que llevar su maleta, sus zapatos, su todo. Y creo que ha llegado. No lo sé. Sí, ahorita los veo. Ok, nada más hablaron para decir que ya llegan como en 15 minutos. Así que vámonos para allá afuera a esperarlos. Muy bien, morrillos, ya llegó el muchacho y ya me hizo dos llaves por el precio de una, así que muy bien. Y ahorita la Mónica me está grabando porque ya ven que dije que ya no iba a grabar mientras estoy manejando. Y ahorita estoy manejando, así que estoy cumpliendo mi promesa. Y vamos a ir a Walmart rapidito porque tengo que comprar unas cositas que Pelón me pidió y a checar el correo. ¿Cómo está, andadito? Hace mucho que no checo. Y ya es hora de que lo cheque, a ver si nos llegó una carta de ustedes, morrillos. Así que, fuga a Walmart. Fuga a Walmart. ¿Yo? Sí, fuga a Walmart. Acabo de llegar aquí al trabajo de Pelón porque vine por él, porque pues lo dejé y de hecho ya salió, ahorita viene cayendo para acá y ahorita va a ir a su partido y me tuvo buscando sus medias, su camiseta y sus shorts como por media hora. Así que sí, lo bueno es que ya tengo todo en su bolsita y todo y vámonos a su partido.
A ver qué show. A que no se lo quita. A que no se lo quita. A que no se lo quita. Va a tardar un poquito, No te pueden ver, bebesquis. Entonces, ¿para qué me haces que me lo quita? Te pueden ver poquito. Eso se vea más sexy, así en oscurito. ¿Qué onda, morrillos? Ya llegué del trabajo, más bien ya salí. Pero tengo un partido ahorita a las 7. Así que me voy a cambiar ahorita en el carro y ponerme las cosas. Y mi baby me acompañó. Exacto. Vino por mí porque le prestamos, a mí usó mi carro. Sí. Y nos salió, ¿cuánto? ¿Ya le dijiste cuánto nos salió? 125 por las dos llaves. El chistecito nos salió 125. Sí, ya no vuelve a pasar. Más te vale, porque ya te mandamos 125 para dar. Sale pues, morrillos, me van a encuerar, así que los dos en un ratito. ¡Ah, pesó! ¡Ya, ya! Ya me bañé, morrillos, ¿y qué creen? ¡No! Perdimos 5 a 3, ¿no? ¿5 a 3, güey? Creo que sí, perdimos por 2, no sé. Creo que era 5 a 3 o 4 a 2, no sé. Pero yo no me agüito porque es el primer juego de la temporada y nos vamos acostumbrando a jugar fútbol rápido, que es totalmente diferente al fútbol de cancha grande, que es soccer, fútbol, así, en cancha grande, ya saben. Pero sí, yo no me sentí mal porque era un muy buen equipo. Y nomás perdimos por 2, así que si se acuerdan, habíamos quedado en segundo lugar hace 2 temporadas, que perdimos la final en shootouts, creo que perdimos, y descansamos una temporada sin jugar y regresamos, así que nos estamos acostumbrando al tipo de juego de fútbol rápido otra vez, a la velocidad, al toque, porque es un poco más rápido, pero está bien, ya como vayan llegando los partidos, vamos a ir mejorando y mejorando, a ver si este año también llegamos a la final, morrios. Estoy muy muy contento porque la verdad que en fútbol rápido agarras condición, porque agarras condición muy a huevo. Estuvimos leyendo todas las cartitas, morrillos, y les queremos enseñar todos los regalos y las cositas que nos llegaron ahorita a nuestro buzón. Baby, ¿les quieres enseñar? Nos llegó esta cartita junto con este como collage. Este es Frigel y hay un montón de fotos de nosotras. De nosotras, de nosotros. Bien bonito, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Está bien bonito, es bien curiosito. Este también nos llegó este con musiquita. Déjame lo abro. Solo. Ni sé cómo se baila. Ni yo. Y después nos llegó todo esto en uno. Yeah. ¿Te caíste de cara, baby? Sí. La perdieron esta playera de Barcelona, de Barça. También nos dieron esta bolsita, bien bonita. Te dieron, porque no creo que lo voy a andar usando sí. Yo. Te veías medio raro y tú la dotas. Este, como estos perfumitos. Estos lentes, yo creo que es uno para mi otro papelón. Bien que nos conocen porque estos lentes nos gustan. Sí, y estas dos postcards. Que son de Argentina, ¿no? De Argentina. Qué bonito se ve. Es que no sé si nos enviaste una carta o no, pero no recibimos nada de carta. Sí, cierto, lo buscamos por todas partes y no encontramos. ¿O no es de Chucky? No sé, búscale. ¡500 bolas! No, no sé. ¿No? ¿Ni una bolsita? Tiene un chingo de bolsas. No, no creo. Pero no nos dejaste la cartita. Y eso es lo más importante. Nosotros realmente nos encanta la carta. Y nosotros, ¿quién nos mandó o qué dice la carta? Y nunca encontramos carta. Y también nos llegó esta tortuguita, este imán para nuestro refri. Ya tenemos. El tercer imán. ¿Tres? Tenemos como cuatro. No, este va a ser el tercero. Tenemos dos. Vamos a llenar este. Con la cartita y también la foto del baby. La foto del baby. Oh, baby morrillo. Qué bonito. Y la pulserita. Y esta pulserita rosita, que creo que es papelón.
Pero sí, muchísimas gracias, Morrios, por todos estos regalitos, por todas las cartitas, por confiar en nosotros y contarnos su historia y de dónde son y todo, la verdad. Muchísimas gracias. Hacen sus cartas muy, muy especiales. Nos encanta leerlas. Nos fascina. Pues es que queremos que nos manden cartitas cuando se van a mandar lo que sea cartita. Porque nos encanta leer sobre ustedes. Y así para poder llenar la pared de los Morrillos. Y si no vieron su carta aquí, créanme, tenemos un chingo de cartas que ya están leídas. Sí, cierto. Nomás que estos fueron los que abrimos hoy. Ajá. Pero tenemos varias ahí que hoy vamos a colgar en la pared. Así que si no vieron la carta aquí, créeme que sí hemos recibido porque hemos ido todas las semanas a recoger del buzón. Y sí tenemos bastantes. Así que no se preocupen si no los vieron en este vlog. Ahorita cuando pasemos por la pared, a ver si salen, ¿ok? Muchísimas gracias, Morrillos. Se la rifan. ¡Quiero un chingo! Don't wanna borrow, have it today to give back tomorrow. I want your love, don't wanna borrow, have it today to give back tomorrow. I want your love, don't wanna borrow, have it today to give back tomorrow. I want your love, don't wanna borrow, have it today to give back tomorrow. Morrillos, creo que ya es todo por hoy. Ya terminé de editar el vlog de ayer. Más bien el vlog que están viendo ahorita. Prissy ya está bien encobijada. Ya, estoy lista para dormirme. Así que ya nos vamos a ir a dormir, Morrillos. Muchísimas gracias por este vlog. Ya saben que los queremos un chingo. Agradecemos todo lo que hacen por nosotros todos los días. Son increíbles, la verdad. Son increíbles. Nos vemos para la próxima. Bye. Así es, Morrillos. Buenas noches. Que suenen como están angelitos. Los muchísimo, 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 muchísimo. Ustedes se arrifan. Muchas gracias por todo. Que todos cuiden mucho. Ustedes se cuidan mucho. Y nos vemos para la próxima. Bye. Bye. Bye.